¿Ya se conocían? Por supuesto que sí. Su nombre es Momoko Asuka. Acaba de volver a Japón tras una larga estadía en Estados Unidos. Oh. ¿Eso es cierto? Oh, yeah. ¿No es así, Momoko? ¿Qué ocurre, Momoko? Es verdad que Asuka ha estado bastante tiempo en el extranjero, pero debido a eso se ha olvidado de cómo hablar español. Si no pueden comunicarse, ¿cómo es posible que se hayan hecho amigas? Pues verás. ¿Pero qué pasa? Si ayer hablaba muy bien. Bien, Asuka. Preséntate a la clase aunque sea en inglés. Can you introduce yourself? Oh, I see. Hello, my name is Momoko Asuka. Oh. I just came back from the States a week ago. ¡Genial! I ¡habla don't really inglés! Speak Spanish, but I hope I can get along with all of you. ¡Alto! ¿Oh? ¡No entendemos nada de lo que dices! Déjala en paz, Tamaki. ¿Oh? Asuka vivió aquí cuando iba en el jardín de niños, así que no ha olvidado del todo su español. Creo que ella puede aprender rápidamente, así que cuento con todos ustedes para que la ayuden en lo que necesite. ¡Sí! Entendido. Asuka, your seat is next to Karukase. ¡Sí! ¡Jeremy! I'm glad you're next to me. Please help me whenever I need help, okay? Karukase, ella dice que está feliz de sentarse junto a ti. Así que eso dijo. Pero ¿por qué en inglés? What are you talking about, Jeremy? Ay, no entiendo nada de lo que dices. No cabe duda, soy la chica más desafortunada.